Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en Logros Televisión, dentro de la Universidad de San Buenaventura. Nos hemos encontrado, qué agradable encontrarnos con la presidenta actual de la Federación Colombiana de Paraatletismo, Nayibe Arenas. Nos convoca una capacitación y qué bueno que sea de deporte paralímpico, en este caso el paraatletismo. Presidenta, nos alegra verla por Cali, qué bueno saludarla. Bueno, buenas tardes para ti, para todos ustedes. Es un placer encontrarnos. Este evento nos reúne porque tenemos nuestro último evento del año, nuestro Interligas, donde tendremos la participación de gran parte de nuestros atletas. Y pues nada, recibir los que hacen falta de su llegada de París después de todos los logros obtenidos. Bueno, y con carita feliz todavía porque lo de París fue muy importante, además histórico, con 28 medallas en total. Sí, por supuesto, estamos felices de haber hecho la tarea, de haber alcanzado los logros que logramos. Esto es impresionante, es épico para Colombia y esperamos que todos se lo crean y continúen trabajando en el deporte paralímpico. ¿Y cómo están las cosas por la federación? Aprovecho para preguntarle. Todo está muy bien, nosotros ya estamos saliendo de nuestro periodo electivo, pronto llegará una nueva administración, pero nos complace mucho que se encuentren pues de la mano de la tarea de la saliente con la entrante, así que pues entregando empalmes, haciendo todo el trabajo que nos corresponde para que la siguiente tarea, la entrega del testimonio, realmente haga seguir creciendo el deporte y el paraatletismo en Colombia. Claro, con la satisfacción del deber cumplido, además el listón queda bastante alto. Sí, un poco, no es una tarea fácil, pero estamos aquí y esa es la intención, que Los Ángeles 2028 nos traigan muchas más grandes satisfacciones y logros. Bueno, el paraatletismo por historia, ¿quién más le aporta medallas a nuestra delegación colombiana? Sí, venimos en un rol de crecimiento. 2012 fue nuestra primera participación, luego 2016 donde empezamos a tener ya el nacimiento de algunas figuras que entregaron medallas en su momento, un Mauricio Valencia, una Erika ya ahí generando gran eco a nivel mundial. Y bueno, venimos de un excelente ciclo, dos mundiales, participaciones en Grand Prixes, un proceso sensacional con todos los juveniles apoyados por el proyecto PAT, que es del Ministerio del Deporte. Y pues nada, felices de lo que conseguimos en París. Los dos deportes élite del deporte paralímpico colombiano, pues para atletismo y para natación, pero por historia, Bocha entrega todo el podio completo. Qué contentos estamos, doctora. Estamos muy felices, digamos que esto es una celebración porque somos una sola Colombia, estamos felices de los logros obtenidos, llevaban mucho tiempo trabajando esas medallas y no es una sorpresa, realmente solamente es una satisfacción del trabajo realizado, el trabajo que hicieron los hermanos Chica, el trabajo de Euclides, realmente pues nos deja también la vara muy alta en Bocha para continuar con esa discapacidad y siguiendo avanzando en Bocha a nivel nacional. Oye, Euclides, que fue uno de los que abrió la brecha para hablar de los primeros que nos entregó logros internacionales. Lo bonito y lo positivo también para la Bocha es que estos dos hermanos en una misma casa tienen el podio completo. Alfonso López, como una 7 de Cali, está feliz. Bueno, se dio la cábala y afortunados ellos como nosotros con dos récords mundiales en los oros, así que pues bueno, esto es un trabajo en equipo, estamos orgullosos también de lo que Bocha ha hecho, de lo que para Natación entregó, lo que todos los demás deportes, aquí no hay que desmeritar ningún diploma, nada, porque el trabajo es el mismo, todos entregan todo en cada competencia y bueno, hay momentos donde se gana, hay momentos para seguir trabajando y pues este fue un momento sensacional para el paraatletismo colombiano. Bueno, se cierra lo deportivo, lo grande con el primer, además es el primer campeonato, el primer evento nacional que acoge la juventud, Juegos Nacionales Juveniles, los primeros que se van a hacer en nuestro país, Eje Cafetero, es el mismo territorio de los Juegos Nacionales Grandes. ¿Le apunta también los Juegos Paranacionales a mirar ese relevo generacional que viene ahí en las diferentes disciplinas? Pero por supuesto, volvemos a conversar acerca de la bandera que por lo menos la Federación Colombiana de Paraatletismo ha tenido y es el proyecto administrativo de desarrollo que es el PAT de parte del Ministerio del Deporte donde hemos encontrado una maravillosa cantera y este ejercicio de Juegos Juveniles lo único que hace es aperturarnos a ver en dónde más podemos encontrar talentos de nuestra Colombia profunda, tratar de llegar a esos lugares donde encontramos esos diamantes en bruto que tenemos solamente que pulir, así que
Juegos Juveniles será la meca de lo próximo que vendrá para Los Ángeles 2028. Así será. ¿Le quedó faltando algo o lo que se propuso estando como presidenta de la federación se logró casi que el 100%? Para mi satisfacción puedo decir que las metas que nosotros nos trazamos en esta administración se cumplieron. Fue la primera vez que tuvimos logramos la transmisión de un mundial en televisión nacional. Participamos en dos mundiales, la rompimos con toda, logramos procesos de clasificación, hemos trabajado muy duro con los juveniles, hemos estado en estos procesos de capacitación que lo que hace es permitirnos que el deporte siga creciendo. Invitados como ustedes que vienen a aprender y a seguir conociendo el deporte, así que de nuestro lado la tarea ya quedó en el punto más alto, ahora que la persona que entre tiene que seguir brillando en el paratletismo colombiano. ¿Se va de la presidencia o hay posibilidad de reelección? No, ya está decidido, la sucesora es la doctora Faisuri Dorado. Ah, qué bueno. Ella continuará en la presidencia de la Federación Colombiana de Paratletismo. Estamos en procesos de cierre, estaré hasta el mes de noviembre, pero muy contenta de todo lo que logramos. Qué bueno por Daira Faisuri Dorado. Nos la encontramos en París, precisamente acompañando a los muchachos de la delegación colombiana. Actualmente, bueno, fue gerente de Indervalle, sí. Fue la gerente que le tocó el bicampeonato tanto en lo convencional como en lo paranacional, y hoy por hoy está en Indervalle en fomento, que también es muy importante, y qué bueno que usted nos entregue esa noticia. No sabíamos, pero bueno, teníamos pistica, sí, primicia. Pero chévere, queda en buenas manos, le comento. ¿Y usted va a estar cerca del deporte paralímpico o...? Yo llevo 12 años en el deporte paralímpico y espero no salir, espero seguir ahí. Mis atletas siempre han sido la motivación, son esa fuente y esa energía que siempre quiero tener. Espero continuar, si no directamente en paratletismo, por lo menos continuar en el sistema paralímpico. A mí me encanta el deporte paralímpico. A nosotros también, como logros para contarlo. Pues, doctora Nayib, nos alegró saludarla, conocerla. Habíamos hablado, pero de lejitos, no así personalmente. Y qué bueno que estas capacitaciones las sigan haciendo. No crea que son muy importantes, además porque el aforo fue bastante numeroso. Eso es muy, muy importante. Auguramos muchos éxitos a donde vaya a llegar. Y por ahí en esto del deporte nos vamos a encontrar. Muy amable por atendernos. Muchísimas gracias. Este es un camino bien amplio donde nos volveremos a encontrar en cualquiera de los deportes paralímpicos y esperamos continuar. Muchas gracias. Con la doctora Nayib Arenas entregamos las noticias positivas de la Federación Colombiana de Paratletismo. En logros para contarlo.